Buenas tardes, buenas noches. El Comité de Alertas de COPECO ha determinado en estas últimas horas extender las alertas de forma puntual. Teníamos 6 departamentos bajo alerta verde y uno bajo alerta amarilla al mediodía de este día. Pero producto de la cercanía de la tormenta tropical Nana, de las posibles lluvias que se generen en las próximas horas y de las condiciones adversas que se están dando en el litoral Caribe, hemos anexado los restantes 11 departamentos en alerta verde, cubriendo todo el país y quedando 17 departamentos en alerta verde y uno en alerta amarilla, Islas de la Bahía. Es importante mencionar a la población que siga tomando todas las medidas de prevención: limpieza de cunetas, poda de árboles, asegurar techos, especialmente los de lámina de zinc, no cruzar ríos, quebradas, ovados, capitanías de puerto. Se les pide ser vigilantes del oleaje junto con la marina mercante y evitar que salgan embarcaciones de mediano y bajo calado o las que ustedes estimen de acuerdo a los protocolos de seguridad. También a los gobiernos municipales, a los alcaldes y alcaldesas, pedirles que provean todos los mecanismos de bioseguridad a las personas que van a evacuar y que van a llevar albergues, de ser necesario. Será importante darle seguimiento a la trayectoria de la tormenta tropical Nana. Es en la noche que podría estar afectando estos departamentos del litoral Caribe y otros sectores del país. Por lo tanto, los comités de emergencia local y municipal deben de estar activos en función de observancia y monitoreo y tomar decisiones puntuales con el objetivo de salvar vidas. Continuaremos informando en el momento oportuno de la trayectoria de la tormenta tropical Nana.